Bueno, ahí estaban entonces algunas de las reacciones, pero también me dirijo ahora sí con la directora del Teatro Biobío, Francisca Peró, que obviamente ya bajándonos un poco de la emoción de lo que fue el anuncio de la transmisión oficial de TVO aquí en el Teatro Biobío, coméntenos cómo se está gestionando ahora todo lo que es la logística para este Festival REC. Bueno, yo todavía estoy muy emocionada con la transmisión de TVU, así que quiero agradecerles y recordarles a todos quienes nos ven que durante el festival van a poder ver la transmisión en vivo de todos los artistas que van a estar en la sala principal del escenario Teatro Bío Bío. Y bueno, pasando ya al otro tema que nos convoca el día de hoy, es contarles la buena noticia de que tenemos ya diseñada la experiencia REC, que es básicamente distintas iniciativas que van a permitir que el público tenga una experiencia inolvidable en esta versión del festival. En la explanada que está entre el Memorial del 27F y el Teatro Bío Bío va a estar la Villa REC. Villa REC es un espacio más distendido donde van a poder encontrar los food trucks, zonas de descanso, un arco de bienvenida que es también una instancia de una instalación artística que hemos diseñado especialmente. Y también el espacio del Punto Violeta, donde van a poder ser atendidas las mujeres que lo requieran durante el festival. Y por otro lado, hemos estado trabajando en conjunto con la Corporación Antilén para poder diseñar que este festival sea una experiencia que invite a las personas con autismo a ser parte de nuestro público. Diseñando para ello instancias de comunicación de manera anticipada sobre distintas características del festival, desde su programación hasta las zonas que tienen mayor ruido, las zonas que tienen una menor intensidad acústica y también zonas de descanso o espacios especiales para que ellos puedan tener una visibilidad y un entorno más grato para ver el festival. Eso en materia de la experiencia REC, directora. Ahora, hablar de cómo ha sido también la misma disposición de los diferentes emprendedores y emprendedoras. Sabemos que esto también es una misma oportunidad para ellos, para ellas. Hablar de cómo se ha gestionado todo, con cuánto, además de los diferentes puntos, ¿con cuántos emprendedores y emprendedoras están considerados en este? O sea, efectivamente, la Feria de Emprendedores es una iniciativa que trabajamos en conjunto, por un lado, con el gobierno regional, con el municipio, también con la Seremía de las Culturas. Históricamente siempre lo hemos hecho de esa manera. Van a estar también en el sector de la Villa de la Explanada. Y bueno, hay cerca de, si no me equivoco, 40 emprendedores que van a estar, además de los food trucks, que son parte de la industria gastronómica y de emprendedores de la región, son los que están, digamos, en esta zona emplazados y que permiten, por un lado, fomentar la industria local, pero también difundir y atender al público que va a estar asistiendo el fin de semana del festival. Directora, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Sabemos que ha sido días de bastante movimiento. Por lo mismo, agradecerle que haya tenido un tiempo para conversar con nosotros. No, muchas gracias a usted y vamos preparándonos para la transmisión. Exactamente, esas son las palabras de la directora Francisca Feroz. Flavio, cuéntame, te estoy escuchando para que sigamos abordando el tema. Adelante. Sí, Carlos, bueno, agradecer a la directora también, agradecer al alcalde por la disposición de conversar. Sabemos que están en bastantes reuniones gestionando y bueno, ahora queda la posición de los artistas. ¿Qué dijeron los artistas, Carlos, con respecto a esta gran noticia de avance de los medios de comunicación de la Corporación de la Universidad de Concepción? Claro, porque no solamente hay artistas que se van a tener su revancha, por decirlo de una forma, sino que también hay otros que van a estar debutando en esta edición del Festival REC, por ejemplo, y también artistas que vienen de hace un par de días, más o menos, de otros festivales, por ejemplo, Charlie Benavente, que tuvimos la oportunidad de conversar con él, también está La Canarito, también está Guillil, nuestros mismos entrevistaron los integrantes de la Big Band Concepción. Te invito a que pasemos a repasar las reacciones de lo que fue este lanzamiento y cómo ellos lo están viviendo desde sus propias veredas. Yo creo que lo más bonito de lo que pasó en el Festival de Viña, primero, fue poder haber sido una causa común para toda la gente de la región y que haya estado apoyando. Creo que esta instancia para mí es un regalo haber sido parte de eso y haber podido unificar a toda una sociedad, digamos, en la región, que estuviera pendiente de una participación representante también de la región y después de la ciudad de Arauco. Y en cuanto al REC, bueno, segunda vez que voy a pisar este escenario, me tiene súper contento, estoy lanzando un disco nuevo. Son tantas emociones que
que siento, porque este es un trabajo que vengo realizando hace muchos años. Vengo de esta vereda del folk, ¿no? Entonces, presentarme en este escenario tan importante me llena de dicha, estoy muy contenta, me siento muy honrada también de ser parte de este escenario. Estoy preparando un show hermoso, tanto musical como teatral. Siento que como que hacía falta que invitaran al proyecto como a participar de esta instancia. Por lo mismo como que estoy tranquila, pero a la vez obviamente como esa dosis de nervios que tiene que estar y que es parte de, y que si no está como que siente que no valdría la pena. Bueno, ahí están entonces las palabras de algunos de los artistas. Tengo entendido que conversaste con Ignacio González también, Flavio. Bueno, me imagino que él también estuvo bastante emocionado y también bastante expectante de lo que va a ser. Por lo menos nosotros seguiremos aquí un ratito más explorando lo que va a ser la casa de TVU en estos dos días de transmisión. Equipo y equipo logístico, humano, técnico, todo dispuesto para llevarles a sus hogares lo que se va a estar desarrollando en el REC, en este caso en el escenario del Teatro Bío Bío. Así es, muchas gracias Carlos, que tengan un buen regreso al canal. Buena tarde. Muy buenas tardes, Flavio. Ahí están entonces todos los detalles de la transmisión, por supuesto, de TVU este 23 y 24 de marzo, cobertura 360, todo esto en lo que va a ocurrir en los 11 shows del escenario del Teatro Bío Bío, a través, por supuesto, de las pantallas de TVU. Hacemos una pausa y ya volvemos.